Muy buenas a todos, continuamos en Campos Floridos, estamos justo enfrente de Pensamiento y ya sabemos quién es el culpable de todo lo que está pasando en este sitio. Se trata de Huffpuff, un esbirro de Bowser, cómo no, que ha liado una pero que muy muy grande, y es que Huffpuff ha tapado el sol, bueno, más bien ha llenado el cielo de nubes, con lo que ha conseguido que el sol y sus rayos no alcancen Campos Floridos. Y bueno, eso ha provocado que todas las flores se sientan muy mal porque, en resumen, estamos en un campo de flores y todos los habitantes de este sitio son flores. Pero además también hay otros problemas, y es que, por ejemplo, el manantial de Lily no tiene agua. Alguien ha robado la gema. Y nosotros también tenemos nuestro pequeño problema personal, y es que, para poder llegar hasta Huffpuff, tenemos que subir al cielo. Subir hasta las nubes y no podemos porque, bueno, no podemos. Y es que, a ver, tenemos la judía mágica y el abono, pero no nos hace falta, algo más. Bueno, antes de nada también tenemos esta valla azul y vamos a dársela a la flor guardiana azul, eso. Que creo que era por aquí. No, no era por aquí, era por aquí, justo por detrás de la flor siniestra, siniestra, me da mal rollo, y mentirosa. Esa flor es mala, punto. Mario, no te acerques a esa flor. Bien, aquí está la flor azul. ¡Ja! Pues te equivocas, Que aproveche. ¡Oh, venga! Tienes que ser más positivo. En serio. ¡Alégrate! ¿Ves? 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 Hay que ser positivo. Bueno, ¿te das cuenta de que tú también eres...? ¡Ah, qué más da! Me alegra que te haya gustado. Eso, nunca hay que estar triste. Al final... ¡Ja! Al final todo ha salido bien, como tiene que salir. Uy, cuidado. A ver, a ver, a ver. ¿Un Lakitu? Dos Lakitus. ¡Uy, uy, uy, uy! Creo que esto es un laberinto. ¡Oh, oh! A ver, ¿de qué están hablando? Espera, espera. ¿Piedra? ¿Agua? Vaya, vaya, vaya. ¡Qué curioso! ¡Sí! ¡Es Mario! ¡Hola, Lakitus! ¿En serio? ¿En serio? ¿Vosotros dos y cuántos más? ¡Sí, sí! ¡Es Mario! Ese bigote es... es único, es inconfundible. ¡Vamos allá! ¡Que empiece el show! ¡Ahí va! Mario pide un deseo. Una tormenta de estrellas. ¡Ja, ja! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bien. Vamos allá. ¡Oh, yeah! ¡Uno fuera! ¡Oh! ¡Venga ya! Bueno, no pasa nada. ¡Toma, victoria! ¡Una victoria con estilo! ¡Sí, señor! ¡Eso, huid, cobardes! ¡Huid! ¡Huid! ¡Ja! Bien, ha sido divertido. Pero también ha sido muy interesante. Parece que uno de los Lakitus perdió por aquí la gema. Aunque claro, perder una gema tan importante en un laberinto es... es un problemón bien serio. Bueno, vamos a ver. ¡Mario! ¡Hola, Mario! Bien, está ahí Mario. A ver, vamos a ir por esta tubería. Bien, a ver. ¿Por aquí? No, por aquí va a ser que no. No. Ah, ah. Hola, Mario. No. Hola, Mario. Por aquí no. Vale, a ver.
¡Oh, oh! Bien, seguro que es por aquí, seguro. Bien. A ver. Uy, ¿es cosa mía o hemos entrado hace nada por esa tubería? Vale, pues tiene que ser por aquí entonces. Lo sabía, seguro que es por aquí. A ver. Ahí está la salida, pero ¿cómo llegamos hasta esa tubería? A ver. Esta tubería ya la hemos usado. Seguro que es esa de ahí, la que está en medio. En el centro del laberinto. ¡Jaja! Pues ha sido fácil. Y divertido. Bien, ahora antes de nada, a ver, aquí, bien. Así me gusta, Mario. Así me gusta. Vamos a ver. Ahí va. Una flor hermosa, sin duda. Una rosa muy hermosa. ¡Hola! Me pregunto cuál sería el motivo. ¡Ah, vaya! ¿Tal vez sea a causa de ese laberinto? ¡No! ¿Qué va? Seguro que no es por el laberinto, seguro. Mucho gusto, Rosy. Hay que reconocer que es hermosa, sí. Hay que reconocerlo. Ay, Mario, eres todo un caballero, como tiene que ser. Pero... disculpa, guapa, ¿qué has dicho? A ver, ¿cómo que el bigote? ¿Qué? Ey... vale, tengo que relajarme porque... así no es como se comportan los caballeros, pero... vaya, no te metas con el bigote de un caballero, que conste. ¡Oh, oh! ¿Sí? ¿Sí? ¿A que nos la das, por favor? Rosy, danos la gema, por favor. ¿Criaturas de las nubes? ¡Ah, vale! Los Lucky Two. ¿Nos la puedes dar, por favor? Sí, por favor. Eso mismo, hay que ayudar a Lily. ¿Perdón? Pero... ¡Tú eres mala! ¡Eres muy mala! Sí, eso mismo, hay que ayudar a Lily. Ya... ¿Por qué será que no te creo? ¿Por qué será que no te creo? Ya... ¿Y ese es un motivo para dejar que se marchite? Venga ya, pero ¿tú qué clase de flor eres? No, ella será boba, pero tú eres mala. Eso te lo puedo decir, tú eres mala. ¿Pero será creída? Vale, puede que Rosy sea hermosa y tal, pero... ¿eso no justifica su comportamiento? ¿Es mala? ¿Esa flor es muy mala? ¿Va a dejar que Lily se marchite porque sí? Prefiero ser tonto antes que malo, sin duda. Vale, a ver. Algo que podamos darle a Rosy para que nos dé a cambio la gema. Algo hermoso... ¡Ah! Ya, vale, ya se me ha ocurrido algo. Aunque sigo pensando, ¿por qué hay un trampolín aquí en medio? Vale. Un momentito, tiene que haber truco. ¿What? A ver. Lo sabía. ¿Qué conste? Lo sabía. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Auch! ¡Auch, auch! ¡Oh, oh! Bueno, vamos a ver... ¡un electroshock! ¡Vamos, Watt! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Ja, ja! Ah, directamente. No tenemos ganas de que esto dure mucho. Vamos a terminarlo con estilo. Pidiendo una lluvia de estrellas. Pero qué bonitas son las estrellas. Bien, ya está. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Estupendo, estupendo. Bien. Oh, yeah.
Bueno, pues esto ya está. A ver, el árbol de cristal estaba por aquí. Mario, en serio, no te acerques a esa flor, es... me da repelús esa flor. Esa flor es mala, es como Rosy. Solo que Rosy es preciosa y esa flor es siniestra. ¿En serio? No tenemos tiempo para esto. Vamos a ver... ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Sí! Ya... Sí, es un poco interesada, lo hemos notado. Aunque claro, como para no darse cuenta. ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Hija! Ahí va. ¡Qué preciosidad! ¡Gracias! Bien, ahora venga, hay que volver con Rosy. En serio, esa rosa será todo lo hermosa que ella quiera y tal, pero es muy mala. Prefiero a Lily. Lily no se lo tiene creído. Y me cae mucho mejor, sin duda. Vamos allá. Vale, un pequeño cambio. Creo que Bombete, por si acaso, a partir de ahora... Uy. ¡Jo, qué manía! Uf, me están cabreando un poco. Un poco bastante, de hecho. ¡Toma! ¡Toma y toma! Para que aprendáis la lección. Bien, a ver. Vamos allá. Lejos de esa flor, en serio, esa flor me da muy mal rollo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Auch, auch, auch! Au. Oh. Pues... Oh, vaya. No ha estado tan mal. Pam, para pam, 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 pam. ¡Pam! ¡Bum! ¡Oh, yeah! Buen golpe, buen golpe, buen golpe. Vamos allá, a ver, este laberinto... Lo quiero o no, es muy sencillo. Vamos a ir por aquí. Por aquí ahora... Por aquí y... ¡Tachán! Ya está. Un laberinto bien sencillo. Y aquí está la presumida de turno. Aquí tienes. Ya, ya, tú danos la piedra y punto. Ya, seguro. Seguro que sí. No se lo tiene creído ni nada. ¡Buf! Ya, ya, venga. Hasta la vista. ¡Uf! No me extraña que la gente ni las otras flores la visiten. En un principio pensaba que sería por el laberinto, pero qué va, qué va. Si es que nadie la aguanta. En serio, el motivo principal por el que nadie visita a Rosy no es el laberinto, es porque su comportamiento no hay quien se lo trague. Punto, ya está. ¿Soportar a alguien que se lo tenga tan creído? Venga ya. ¡Qué horror! Se iba a dejar que se marchitara y todo, su compañera. Y después dice que gracias a ella se ha salvado. ¡Claro que sí! Lily
va a vivir gracias a Mario, gracias a nosotros, no gracias a ella. Lo que hay que oír. Bueno, vamos a ver, eso ya está, todo ha salido bien. Y ahora, uy, se me olvidaba esta parte. Vamos allá, venga Mario, vamos allá. Estás en forma, claro que sí. Uy, 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 un poquito más y... Y la que... Uy, vale, ahora. Vamos, Carrie, vamos. Bien hecho, Carrie. Ahora, otra vez, Carrie. Bien, bien, vamos allá. Vamos, vamos. Buen trabajo. Hola, Lily. En el agujero, ¿no? Bien, vamos a ver. Agujero, ahí está. ¡Listo! Bien, y ahora tendría que volver el agua, ¿no? ¡Ojo! ¡Ahí! ¡Ahí vuelve! ¡Mario! ¡Mario! Creo que va siendo hora de que... Bueno, a lo tuyo. ¡Qué golpe se va! Eso mismo. Esto se veía venir. Pero por lo menos el manantial ya está otra vez como tiene que estar. Sí, señor. Aunque qué golpe te has comido, Mario. No hay de qué. ¡Oh! Gracias. Agua fría. Qué bien. Cierto, no hay sol. Ah, pero es que no podemos llegar hasta las nubes. Tiene que haber alguna forma. Ya, casi nada. ¿Y cómo hacemos eso? Mira, lo sabía. Lily, me caes bien. Tiene buen ojo. Y bien está lo que bien acaba, sí señor. Bien, ahora antes de nada, tenemos que hacer una última cosa. A ver... ¡Sushi! ¡Te necesitamos! Vamos allá, un momento. A ver... Bien. Muy bien. ¡Vamos, Carrie! ¡Vamos, Carrie! Bien, bien, bien. Estupendo. Otra vez, Carrie. Okidoki. Bien, ahora dos veces más. ¡Auch! ¡Au, au, au! Ya lo siento, Mario. Ya lo siento. Culpa mía, perdón. Vamos allá. Bien. Muy bien. Venga, Mario. Así me gusta. Estás en forma. Claro que sí. Bien, y ahora... ¡Oh! Vale, se me olvidaba. Tenemos que ir a hablar con la planta burbuja. Sí, esta misma. Hola. Creo que ya lo... Bueno, lo deducimos. Sí, la última vez. Y es evidente el motivo, ¿verdad? Vale, pues aquí tienes, que aproveche. ¡Oh, oh, oh! ¡Eso sí que es una burbuja! ¡Eso sí que es una burbuja! Una burbuja, pero bien grande, sí señor, ¡qué grande! Es genial, sin duda. ¡Vamos allá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pasada! Vale, que no se pinche ahora, que no se pinche ahora. ¡Bien, bien, bien! ¡Toma ya! ¡Uy! A ver, cuidado con Zap. ¡No! 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 ¡Quieto! ¡Uy! Ahí va, esto sí que no me lo esperaba. Un Lakitu, cuidado. Una estrella fugaz. Oh. Me gusta lo que veo. Vale, ahora la pregunta es, ¿cómo lo conseguimos? A ver,
Habrá que... ¡Bingo! ¡Bombete! Ya sabes qué hacer. ¡El mega golpe! Me gusta cómo suena. Suena muy mega. Ahí va, ¿y esto qué es? ¿Una torre? La música que suena es... es preciosa. No, no, no es broma, la música es preciosa. ¡Boom! Y ahora... oh, interesante. En serio, la música es preciosa, es una auténtica gozada. ¿Pero qué leches...? Perdón, ¿qué champiñones hace ahí el sol? Porque es el sol, ¿verdad? Bueno, es evidente, tiene que ser el sol. Hola. ¡Ey, venga! ¿Qué te pasa? Tiene sentido. ¡Oh, venga, anímate! ¡Anímate! No hay que ponerse tan negativo, ¿sabes? Sí, la máquina, vamos a destruirla para ayudarte. Al este de aquí. ¡Wow! Espera, ¿al este? ¿Esa no es la zona donde estaban los... los paneles esos raros? Creo que sí. ¿Tú qué crees? Porque vamos a ayudarte. ¡Ja! Siempre hay una forma. Siempre hay una forma. Me da mucha pena el pobre sol. Me da muchísima pena el pobrecito. Pero, de todas formas, vamos a ayudarle. Evidentemente, vamos a ayudarle. Pero, primero tendremos que destruir la máquina de... ¡Puf, puf! Así que, vamos allá. ¿Eh? ¿Pero quién habla? ¿Quién ha dicho eso? ¿Un Lakitu? ¿Y tú eres? Vale, Lucky Lester o Faustino. O Spike. O como quiera que te llames. Vaya Lucky tú más rarito. Espera, espera, ¿que Huff Puff te ha mandado a ti solo para enfrentarte a nosotros? ¿En serio? ¿Tú solo contra todos nosotros? Venga ya. Inténtalo, si puedes, claro. Hay que reconocer que el Lucky Lester, digo Faustino, digo Spike, tiene estilo, pero él solo contra todos nosotros, bueno, puede intentarlo. Bien, puede intentarlo. ¡Vamos, bombete! ¡Mega bomba! ¿Eso es todo lo que tienes, Spike? Digo, bueno, ¿cómo te llames? Vale, me pregunto en qué estaría pensando Huff Puff para enviar contra todos nosotros a un solo Lakitu. Cierto que este Lakitu es especial, es fuerte, pero... ¡venga ya! ¡En serio! Bueno, vamos allá. Lo intenta, pero es que Spike, o como quiera que se llame, no puede contra todos nosotros. Lo intenta, pero de poco le va a servir.
Ya está, lo dicho. Bueno, esto era evidente. Era evidente de que esto iba a terminar así. Tú tampoco lo has hecho mal, como quiera que te llames. ¿Preparado? A ver, ¿preparado para qué? ¿Pero qué? ¡Ey, tranquilo! Que no vamos a hacerte eso, pero... ¿De dónde has sacado esa idea? ¿Eh? Vale. ¿De qué va esto? ¿La Kilulu? ¡Oh! Vale, así que su verdadero nombre es Lucky Lester. Vale. ¿Mm? ¿Pero qué? Espérate, ¿cambiaste el nombre? ¿En serio? ¡Oh, pero qué romántico es esto! Sí, lo has dicho en alto, lo has dicho en alto, lo has dicho en alto. Todos te hemos oído, todos te hemos oído. ¡Qué romántico! Claro que sí, venga, Mario, perdónale. Perdónale. Pues claro que sí. Todo sea por el amor. Pero qué bonito es esto. Vale, lo que deseabas era... ¿Qué es lo que deseabas? ¿Eh? ¿Ah? ¿Por mí mismo? ¿Por la paz mundial? ¿Por ningún motivo? ¿Por qué, Spike? ¡Venga ya, Mario! Estás haciendo todo esto por Peach, ¡reconócelo! ¡Haces esto por Peach! ¿Dónde está ese motivo? Bueno, ya que estamos, ¿por qué, Spike? Si tú lo dices... ¿Eh? Vale. Por mí no hay problema, pero... ¿A qué viene este cambio de...? Ah, ¿qué más da? ¡Oh, qué romántico! ¡Oh, qué bonito! Por favor, Mario, aprende de Lucky Lester. Digo, de Spike. ¡Qué bonito! ¡Ups! Vaya, esta relación me recuerda... ¿Es cosa mía o estos dos se parecen a Mario y Peach? En serio, estos dos se parecen a Mario y Peach. ¡Se parecen! ¡Pero qué grande es Lucky Lester! Digo, Spike. Vamos a ver, pulsa hacia abajo para subir encima de Lucky Lester y pasar por pinchos y lava. ¡Uy, qué chulo! Durante el combate puedes atacar a un enemigo lanzando un huevo con pinchos. O atacar a todos a la vez con el tropel de pinchos. Lucky Lester... Tío, tienes estilo. Me gusta tu estilo. Descuida. Te lo traeremos sano y salvo. Oh, pero qué romántico es esto. Qué bonito. Qué bonito. Es que es muy bonito. ¡Ay, se me olvidaba! ¡Auch! Bien, esto... Bien. Oh, vaya. ¡Qué flojos! Bueno, vamos allá. Lucky Lester o Spike o como... ¡Ah, qué más da, Spike! O Lucky Lester. ¡Ah, que lo que sea! ¡Toma! ¡Ja, ja! Para que aprendas.
¡Oh, venga ya! ¿En serio? ¿Ha huido? ¿Será cobarde? ¿Cómo puede ser tan cobarde? Nah, no merece la pena. Un momento. Interesante. Spike, te necesitamos. Bueno, Lucky Lester, como quiera que te llames. Spike, Lucky Lester, ¿a qué más da? Bien. Oh, yeah. De acuerdo, ahora lo único que nos queda creo que es... ¿Por ahí? ¿O era por aquí? No, era por aquí. Por aquí. Es por aquí. Sí, es aquí. A ver. ¿Qué hacemos con esto? A ver. Interesante. Muy interesante. Y un poco raro. Pero creo que funciona. A ver. Oh, yeah. Creo que ya lo tenemos. Sí. Oh, qué buena, sí, señor. Ups. Un momento. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Sí, bien. Lucky Lester, Spike o Faustino, o como quiera que te llames. Vas a mejorar un poco. Vas a ser Super Lucky Lester. O Super Spike. Bueno, ya me entendéis. Bien, ahora Lucky Lester es Super Lucky Lester. Mola. A ver. Un Lucky Two. Y aquí, una carta. Vamos allá, un momentito. Uy. ¿Por qué poco? Bien, veamos. Creo que ya hemos llegado. Sí, ya hemos llegado. A ver, un momento. Sí, vamos allá. ¡Que empiece el show! De eso nada. Hola, chicos. En serio, ¿no sabéis con quién estáis hablando? Sí, es Mario. Hola, ¿es Mario? Mario. Vaya, ya os ha costado, chicos. Ya os ha costado. Bueno, no pasa nada. A ver, Lucky Lester, refugio nube, crea una nube para esconder a Mario durante un rato, tropel pinchos, lanza huevos con pinchos sobre todos los enemigos. Vale. ¡Tomad pinchos! Jeje. Y hablando de pinchos. Ups. Bien. Acaba de... Sí. De darle carga eléctrica a ese Lucky Two. Qué bien. Problemas. Pero antes de nada... ¡Más pinchos! Más pinchos, evidentemente. Pues sí que aguantan. No es broma, sí que aguantan. Venga ya, ¿en serio? Ese Magikoopa me está cabreando.
¡Jaja! ¡Dos fuera! Se va a enterar. ¡Toma ya! ¡Oh, vaya, qué chasco! Bien, un huevo pincho, vamos allá. ¡Toma! Jo, vaya, solo uno. ¡Auch! ¡Ay, mamma mía! ¡Oh, yeah! ¡Eso, huid, cobardes, huid, huid! ¡Jaja! ¡Eso, eso! ¡Estoy contigo, Lucky Lester! Vale, ¿cómo destruimos esta máquina? Habrá que... ¡Oh! Vale. ¡Dale, Mario, dale! ¡Sin piedad! Bien, 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 ya está, ya está. Venga, en pedacitos. ¡En pedazos! ¡Hazla pedazos, Mario! ¡Qué gozada! ¡Uf! Esto sí que quita el estrés. Sí, señor, qué gozada. ¡Buf! ¿Alguien...? Sí, ¿alguien se extraña de esto? Bien, está lo que bien acaba, sí señor. Pero todavía no ha terminado, tenemos que encargarnos de Huff Puff. ¡Vamos, Lucky Lester! Ojo, esto de ir en una nube mola. Ahora entiendo a los Lucky Two. Sí, ahora les entiendo. Esto de ir en nube es una pasada. Los Lucky Two son muy afortunados. ¿Cómo mola esto de la nube? Bien, ahora solo queda el temita de... Huff Puff. De nada. Vale. Judía mágica. Vale, primero el abono. ¡Ey, Lucky Lester! No te hagas ahora el chulito, ¿vale? Todo el mundo tiene un fallo. Primero el abono, luego la judía y luego el agua, vale. Bien, primero abono. Bien, judía. Agua. ¿Cuánto hay que esperar? ¡Oh, ho, ho, ho! Oh, vale, creo que ya está, bien. Un poco más. Uy, 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 uy.
¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada! Bueno, vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado y ya sabéis, hasta la próxima. Adiós.